Bueno, las expectativas, estamos muy contentos, estamos felices con el, bueno, con la toma de juramento. Es un día muy especial, muy emotivo, por la despedida de Elma, por todo lo que ha significado para la Municipalidad General de Esa. Ha dejado prácticamente su vida acá adentro, ¿no? En el servicio por los demás. Es un ejemplo que nosotros tenemos para seguir y bueno, y esperamos contar con su apoyo durante la gestión, el acompañamiento. En cuanto a mi función en la provincia, yo me desempeñaba como abogado de Fiscalía de Estado, de la provincia de Córdoba. Ingresé en el año 2006 y me desempeñé en Procuración del Tesoro, defendiendo los intereses de la provincia de Córdoba. A partir del año 2013 me desempeño como abogado de la provincia de Córdoba en Río Cuarto, defendiendo los intereses de la provincia, pero en el sur provincial. Y ahora me toca desde el municipio, a partir de que he tomado licencia en el ámbito provincial, ahora me voy a desempeñar defendiendo los intereses de los vecinos. ¿Cómo pensás o cuál va a ser tu impronta que le vas a imprimir a esta gestión o el aporte que le vas a hacer a Franco Moro? Bueno, la impronta es técnica, ¿no? Le queremos dar continuidad y voy a ser prácticamente junto con Franco los únicos abogados que estemos en el Ejecutivo. En el Legislativo va a estar el doctor Gumarcindo Di Fiore, que es de la oposición, si se puede llamar oposición en Endesa, cuando hay una fraternidad, es un acompañamiento ameno el que se hace. Entonces va a ser un acompañamiento técnico, y bueno, técnico jurídico, pero va a ser de continuidad, ¿no? No hay un gran demarcamiento de un nuevo estilo, digamos.